Rey de Basta con darle al clic, clic, clic y ya está. En el Facebook o el Badoo está su mejor apuesta. El amor. El amor está en nuestro corazón y no en nuestra mente. ¿Qué lo llaman vicio cuando quieren decir sexo? ¿Por qué lo llaman amor cuando solo es necesidad momentánea de calor? ¿Por qué lo llaman amor cuando van de flor en flor? Aunque un momento, ¿acaso no se puede amar a muchos al mismo tiempo? ¿Acaso la monogamia no es solo un invento de esos que hablan de amor, pero solo ponen reglas, prohibiciones, mandamientos? ¿Acaso importa más la cantidad que la calidad? ¿Acaso la mayor perversión no es la castidad? ¿Qué lo llaman vicio cuando quieren decir sexo? El trilingüe, la creación, la lluvia dorada, el beso negro, el revan, el kamasutra, el bollerismo y así, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que a mí me enamora puede que sea asqueroso para ti. Hay quien se enamora de una muñeca hinchada o de un maniquí. Hay quien se enamora de un lindo, lindo clonado de rojo que da mucho placer. Y a cambio pide bien poco. El amor está en nuestro corazón, 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 el amor está en nuestro corazón. El amor está en nuestro corazón y no en nuestra mente. Pero no puedo vivir sin él porque el muy cabrón lo inunda todo. Bravo. Playas, las estrellas, las cosas bellas, los montes, las cordilleras, los planetas, la luna y el sol, y Louis Armstrong cantando de fondo, what a wonderful world. Y entonces respiro amor y me doy cuenta que es un necio porque le he puesto al amor etiqueta y precio. Pero es un error, porque el amor está en nuestro corazón y no en nuestra mente, y no hay mejor forma de amor que dejar que todo lo que hay alrededor viva libremente. No hay mejor forma de amor que dejar que todo lo que hay alrededor viva libremente. El amor está en nuestro corazón y no en nuestra mente.
corazón y no en nuestra mente.